Muy buenas tardes, bienvenidos todos a esta, la segunda emisión de El Noticiero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Las noticias más destacadas de la jornada en los siguientes 60 minutos. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Se ultiman los detalles para el último encuentro entre Trump y Biden. Existe la expectativa al respecto. Amigos, vamos a iniciar entonces con el detalle de las informaciones. Violencia en el sur del país. Ataque armado en el cantón Machala, provincia del Oro, dejó 3 muertos. Uno registraba antecedentes penales y se lo consideraba cabecilla de una banda que operaba en el mar. El ataque a balas ocurrió alrededor de las 19:30 de este lunes en el sector conocido como El Coco o como La Zapera, en la parroquia Puerto Bolívar del cantón Machala, donde varias personas que libaban cerca de una cancha deportiva fueron sorprendidas por sicarios que se movilizaban a bordo de un automóvil gris, quienes les propinaron varios disparos. Tenemos 10 indicios balísticos levantados en el lugar de los hechos. A consecuencia de los disparos, fallecieron 3 hombres, uno de los cuales fue identificado como Carlos Alfredo Rosero Micolta, conocido como alias Gavinillo, quien registraba antecedentes penales por asesinato y habría sido el cabecilla de una banda de piratas que delinquía en alta mar. Los otros fallecidos son José Miguel Yanes Rodríguez y el venezolano Carlos Alberto Hidalgo Vargas. Un fallecido presentaba 3 boletas de captura pendientes, era requerido por diferentes autoridades. Según las primeras investigaciones, se trataría de un ajuste de cuentas entre bandas delictivas rivales que se dedican a la piratería en el archipiélago de Jambelí y sectores aledaños de la provincia de El Oro. Son muertes selectivas, es decir, que van direccionadas a cierto tipo de personas por ajuste de cuentas. Policía y fiscalía investigan el suceso para establecer las causas que motivaron esta triple muerte violenta e identificar a los responsables. Leonardo Flores, TC Televisión. El gerente general del Hospital Carlos Andrade Marín de Quito se recuperó de la COVID-19 tras permanecer 4 meses en coma. Sufrió serias afectaciones en sus pulmones y 3 paros cardíacos. 4 meses de intensa lucha por su vida terminaban así. El doctor Juan Páez le había ganado la muerte. Un hombre lleno de vida, gerente del hospital Carlos Andrade Marín en Quito, había pasado lo peor. Así lo dejó el COVID-19. Desde que el gobierno declaró el estado de emergencia, yo como gerente general no dejé un solo día abandonado el hospital y tuve que pagar caro. Estuvo 4 meses dormido porque fue inducido a un coma. El daño que causa esta enfermedad a nivel pulmonar demora en retroceder. Él revela qué sintió durante ese sueño. Que estaba en Bolivia. Por último, me acordaba de mi hospital de México. Ahorita es la felicidad más grande, estamos súper tranquilos todos los hijos. Refiere que al recobrar la memoria, tuvo golpes muy fuertes. Sobre la pérdida de 2 compañeros médicos, mucho más jóvenes que yo, que no salieron. Siento un dolor profundo, pese a todas las medidas que tomamos de cuidado, este virus es letal. Según los médicos, en coma, el corazón de Juan se detuvo en 3 ocasiones. Tuvieron que darme 3 electrochoques porque ya el corazón no rendía. Virus que hizo una afectación de casi el 80% de todos sus pulmones. Los médicos y el personal de enfermería son los que mayormente han sido golpeados por esta pandemia. Tan solo en el mes de mayo, donde se divisó el repunte, 3.469 se infectaron. Mientras tanto, el Ministerio de Salud dice que 48 hasta el mes de agosto murieron. Aquí en este hospital, solo 3 fallecieron. El COVID también le generó deficiencia auditiva al doctor Juan Páez. Dice que continúa respaldando a su equipo de trabajo desde casa. Alcibiades Onofre, TC Televisión.
Gran historia, a seguirnos cuidando y por supuesto a seguir cumpliendo todas las medidas de bioseguridad. Vamos a continuación con temas deportivos. El nombre de Ecuador vuelve a resaltar en el ciclismo mundial. Richard Carapaz llegó segundo en el inicio de la Vuelta a España en una jornada vibrante para el compatriota. Carapaz dio batalla a sus máximos rivales en la carrera y en los últimos kilómetros estuvo palmo a palmo contra Eric Mas y Sepp Kuss, quienes se perfilan como favoritos para llevarse la gran vuelta. En nuestro segmento de deportes tendremos más detalles de este logro del carchense que también buscará la corona. En instantes rescataron a una pareja al caer su auto en el agua. ¿Dónde ocurrió? Se lo contamos en minutos. Porque Ecuador se unió oficialmente a la iniciativa COVAX, un mecanismo de la Organización Mundial de la Salud que busca facilitar el acceso de los países pobres a la vacuna contra el coronavirus, mientras que la pandemia no da tregua en Europa. Ecuador será parte del mecanismo Global COVAX Facility que lleva adelante la OMS con el objetivo de garantizar el acceso equitativo a vacunas contra el COVID-19. Me complace anunciar hoy que 184 países se han unido a COVAX. Los más recientes son Ecuador y Uruguay. El ministro de Salud de Ecuador, Juan Carlos Ceballos, indicó que el país con más de 154.000 casos espera recibir las vacunas contra el COVID entre marzo y abril del próximo año, y adelantado gestiones con laboratorios como AstraZeneca y Pfizer. COVAX es una iniciativa mundial que representa una cartera de posibles vacunas que se desarrollan contra el coronavirus y su entrega de manera equitativa en el mundo. La OMS lanzó la iniciativa pensando en los países que no cuentan con los recursos para desarrollar sus propias vacunas e invitó a los gobiernos con mayores ingresos a asumir compromisos y realizar pagos iniciales para garantizar el acceso universal a la inmunización. Nos emociona ver a una gran cantidad de países adherirse al dispositivo COVAX, pero nos enfrentamos a retos desalentadores. Para que el acelerador funcione como está planeado, debe ser financiado. Europa se ha vuelto a reconfinar ante el creciente número de contagios. En España, el gobierno estudia declarar el estado de alarma para imponer el toque de queda y frenar el rebrote. Por su parte, Lombardía, la región de Italia más golpeada por el COVID, también impondrá un toque de queda nocturno para frenar la pandemia. Pamela Montilla, TC Televisión. El danés Peter Madsen, condenado a cadena perpetua por el crimen de la periodista sueca Kim Wall en un submarino artesanal, fue detenido tras un intento de fuga. Los detalles en el siguiente resumen de Noticias Internacionales. Tres policías y cinco buenos samaritanos están siendo aclamados como héroes por rescatar a una pareja de ancianos de un automóvil sumergido en un canal, después de que una colisión con otro vehículo en Nueva York lo enviara al agua. La policía del condado de Suffolk, en Long Island, dijo que el accidente ocurrió en Lenderhurst. Los afectados fueron trasladados a un hospital. El danés Peter Madsen, condenado a cadena perpetua por la tortura y muerte de la periodista sueca Kim Wall en un submarino artesanal en 2017, fue detenido este martes cerca de Copenhague, después de una huida frustrada de prisión y en donde tomó un rehén. Acorralado en un primer momento por la policía cerca de la cárcel, el prófugo fue finalmente detenido y evacuado de la zona. Una nueva figura en las misteriosas líneas de Nazca. El Ministerio de Cultura de Perú anunció el descubrimiento del geoglifo de este gato gigante que estuvo oculto durante 2000 años en la colina de un desierto debido a la erosión del terreno que casi lo hace desaparecer. Fue descubierto gracias al uso de drones durante las labores para mejorar el acceso al mirador turístico. Un gato arriesgó su vida para enfrentar a un perro que atacaba a un niño, sin importar el daño que el animal le podía hacer. El gato lo enfrentó y defendió al pequeño de sufrir un ataque severo. El momento quedó grabado por cámaras de seguridad ubicadas en las calles de Medio Oriente donde se presentó el suceso. Pamela Montilla, TC Televisión. La banda de los Choneros es una pieza clave en las operaciones del cártel de Sinaloa en Ecuador. Así lo aseguran expertos en seguridad. Les tenemos un avance del reportaje que un equipo del noticiero desarrolla.
Muertos por cobro de deudas, asesinatos por disputa de territorio, robos a vehículos, violaciones, secuestros, tenencia y tráfico de drogas. Delitos que figuran en innumerables expedientes judiciales en los cuales se menciona a la banda de los choneros. Lo asocian al grupo de los choneros con el cartel de Sinaloa. Esta organización se ha convertido en pieza clave del cártel mexicano. Un tiempo atrás envió gran cantidad de droga en una embarcación. Necesitan tener a esa estructura a su servicio para que controle los corredores de abastecimiento y movilidad, los centros de acopio, controle la zona de presencia de otros carteles. Su poder forjado a base de violencia generó varios asesinatos y motines en la mayoría de las 48 cárceles del país, lo que causó que el sistema carcelario sea declarado en emergencia. Hay momentos en que existe ese tipo de acciones. Por eso nosotros estamos empeñados en separar cierto tipo de conductas. Pero ¿por qué la DEA ubica a los choneros en un nivel superior que otras bandas delincuenciales? ¿Por qué la lucha se extiende a las cárceles? ¿Cuál era su vínculo con alias Guacho? Esta noche, la primera entrega de Los Choneros, la pieza clave del cártel de Sinaloa en Ecuador. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. En Guayaquil, el policía que provocó la muerte de un presunto asaltante con su arma de dotación continuará en servicio mientras se investigue el caso. El hecho ocurrió en un local de comidas donde estaba el agente que habría evitado un asalto a los comensales de parte del ahora fallecido y otros cómplices. El hecho se registró la mañana del sábado en la ciudadela Urbanor, en el norte de Guayaquil. Un presunto asaltante murió luego de recibir un disparo en la cabeza por parte de un agente policial. El abatido era parte de un grupo de individuos que intentó asaltar a los comensales de un restaurante. Según la versión del gendarme, que forma parte de la unidad antisecuestros y extorsión, y estaba vestido de civil en labores de investigación. La Policía Nacional activó la defensa institucional del uniformado e indaga su actuar a la par de la tarea de la Fiscalía. Nosotros pudimos investigar, él tuvo que hacer uso de esa arma de fuego porque lamentablemente se topó ante una amenaza inminente, en donde él fue apuntado con un revólver. Antes se hablaba de una legítima defensa. Ahora se habla del cumplimiento del deber legal de los servidores policiales. Desde el 21 de junio de 2020, el Código Orgánico Integral Penal cambió respecto al uso progresivo de la fuerza de la Policía Nacional. Según la reforma, cuando los agentes de la policía causen lesión, daño o muerte a otra persona, están cumpliendo su deber. Para aplicar esta progresión de la fuerza, la situación a la que se enfrentan los uniformados debe cumplir ciertos requisitos, principalmente que se realicen actos de servicio o como consecuencia del mismo. Segundo, que esté orientado a la misión constitucional. En este caso es que nosotros atender la seguridad ciudadana y el orden público. Y tercero, que él puede hacer uso de esto cuando él tiene o está bajo una amenaza inminente. El artículo 293, inciso 2 del Código Orgánico Integral Penal establece una pena de 10 a 13 años de cárcel por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. La norma penal también especifica el delito de ataque o resistencia. Quien con violencia o amenazas actúe en contra de los agentes de policía será sancionada con prisión de 6 meses a 2 años. El policía del caso en Urdenor no ha sido suspendido de sus funciones. Colabora en la investigación e insiste que actuó en cumplimiento de su deber para proteger su vida y de quienes estaban a su alrededor. José Luis Calderón, TC Televisión. En instantes, pareja murió en accidente de tránsito en carretera Manabita. A una flash memory del israelí asesinado Shaida Khan. El noticiero accedió a este contenido. Se menciona al director del Servicio de Rehabilitación Social, Edmundo Moncayo, que hoy rendirá su versión libre y voluntaria. Capturas de pantalla revelan supuestos mensajes enviados al director del sistema penitenciario.
Buen día, mi estimado general. Perdóneme otra vez del canal informal, pero ya un mes no dejan entrar para ellos absolutamente nada, ni productos de higiene y ahora ni comida kosher, que tienen derecho constitucional para practicar su religión. Ahora tenemos una persona allá con la comida y lo único que logro es escuchar excusas infundadas. La información está en una flash memory ya periciada. También consta un audio. Mando todos los mensajes al general es como 2 semanas atrás. La última es 2 o 3 días atrás. Después de él, abrió los mensajes, él escuchó y él bloqueó. Serían parte de los registros del israelí asesinado en la penitenciaría del litoral Shaidaham. Además, contiene la grabación de una videollamada entre el intermediario de Shaidaham, el intermediario de Héctor Reina y el propio Reina, entonces director de la penitenciaría del litoral. ¿Usted conoce al general, a un general de Quito, Edmundo? Edmundo Moncayo es mi jefe. Porque se lo están presentando aquí al amigo. Ante esto consultamos al mencionado, a Edmundo Moncayo, director de atención a personas privadas de la libertad. Yo no tengo ninguna relación, ni he mantenido ninguna conversación con los privados de la libertad. Yo no he recibido este mensaje de mi número celular. ¿Ese es su número? Sí. Ya. Yo no he recibido. Pero no ha recibido. No he recibido. Él fue citado por fiscalía para que rinda su versión este martes a las 14 horas. Esto dentro del proceso penal por concusión en contra de Héctor Reina. Investigación abierta producto de la información extraída el 6 de septiembre de la Flash Memory en mención. Fabiola Santana, TC Televisión. Atención con lo siguiente también, porque desde la cárcel de Guayaquil se comandaría la disputa territorial para vender droga en Durán, provincia del Guayas. Así lo estima la policía después de la captura de 2 sujetos implicados en un reciente tiroteo que dejó una muerte. En este video se observa que el carro sufre un desperfecto mecánico y los sujetos salen corriendo, entre ellos una menor. Minutos antes habían disparado a 3 sujetos, matando a uno y dejando herido a otros 2. La Subdirección de Investigación, conjuntamente con la DGI, se hizo cargo del caso y detuvo a un adulto y luego a un menor implicados en el atentado. Menor de edad sería quien habría disparado. Está el arma, se le encontró en su poder el arma, se le encontró en su poder el arma. Recuerden ustedes que la pericia o el examen criminalístico que se haga es el elemento contundente o la prueba contundente que Fiscalía va a tener para determinar que la participación directa en este caso de este menor de edad. La policía actualmente trabaja para ubicar al resto de implicados, entre ellos a la menor que sale corriendo en el video y que sería la pareja sentimental del otro adolescente detenido. Toda esta información fue inicialmente proporcionada por el detenido, por el conductor, quien ya al estar bajo las órdenes de la autoridad competente, ya nos, en una entrevista preliminar, nos manifiesta ya quiénes serían los que participaron y acompañaron y huyeron en precipitada carrera en primera instancia del vehículo. Una fuente policial nos reveló que la orden para ejecutar los hechos violentos en el cantón Durán sale de la cárcel. Aparentemente el segundo de la agrupación no desea que el primero se apodere de su territorio. En este diagrama se observa que la agrupación la encabeza alias Benjamín y el que le sigue es Buck Marley, sujeto que actualmente guarda prisión y que cuida su territorio. Un sector o una plaza, como ellos la denominan, genera al día $200 por venta de droga. En cambio, una plaza más grande, las ganancias bordean los $2,000. Hay 2 grandes bandas debidamente identificadas. Esta muerte es eso. Quienes victimarios son públicamente reconocidos, identificados como miembros de una banda, y en este caso los víctimas también fueron Latin King, Chone Killers, Lagartos, Choneros. Actualmente la Policía Nacional tiene diseñado un plan para erradicar estos hechos violentos registrados en el cantón Durán. Jorge García, TC Televisión. Una pareja de enamorados murió en un choque en una vía de Manabí. Ocupaban un auto que se impactó con otro en una curva. El conductor del vehículo implicado abandonó la escena de la tragedia.
Richard Eduardo Cedeño Almeida fue el primero en perder la vida en un aparatoso accidente de tránsito entre dos vehículos en la vía que conduce del Cantón Santana a la parroquia Ayacucho. Encontramos en el lugar una persona tendida sobre la calzada que paramédicos le brindaron los primeros auxilios, el cual diagnosticaron su deceso. Dentro del automóvil también se encontraba una mujer que fue trasladada grave hasta el centro de salud del Cantón Santana, donde minutos más tarde se comprobó su muerte. Respondía a los nombres de Carreño Zambrano Melanie Lisset, de 21 años y 20 años el otro fallecido. A la altura del kilómetro 7 del sector Las Guaijas, luego de una curva, ambos vehículos se impactaron, quedando con daños materiales. El vehículo tipo Sahil, donde se trasladaban las dos personas lamentablemente fallecidas, circulaban en sentido Santana hacia Ayacucho, y el vehículo Toyota Land Cruiser circulaba en sentido Ayacucho-Santana. Hasta el lugar del siniestro llegaron agentes policiales, paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Santana. Los peritos de la Oficina de Investigación y Accidentes de Tránsito, OIAT, realizaron el levantamiento de los dos cadáveres. Los cuerpos fueron trasladados hasta el Centro Forense del Cantón Manta en coordinación con el fiscal de turno para posterior las investigaciones y su necropsia de ley. Desde la provincia de Manabí, informó Marcelo Ruiz, TC Televisión. El conductor de una camioneta quedó atrapado en su vehículo tras accidentarse en el sector de Los Ceibos, oeste de Guayaquil. Al parecer, un camión lo hizo perder el control, puesto que sufrió el daño en uno de sus neumáticos y perdió pista. Finalmente, cayó a una cuneta. Y la delincuencia arremete contra ganaderos, litoral y Galápagos. El incremento del abigeato y otros delitos mantienen alarmados al sector. Según el gremio, en lo que va del 2020, se han registrado ya al menos 1.500 casos. En varios recintos de Daule, provincia del Guayas, el robo de ganado vacuno y equinos preocupa a sus pobladores. A Norberto Romero, por ejemplo, le sustrajeron 5 caballos de su corral. Él puso la denuncia en la fiscalía por el delito de abigeato y a pesar de que hubo un detenido en este caso, no sirvió de mucho. El amigo mío lo cogió con la policía, pero lo soltaron. Luego que lo interrogaron, lo soltaron nomás, porque creo que les había quedado el pago, pero hasta la vez no les ha pagado. El aprendido pudo haber estado de 1 a 3 años en prisión, pero eso no ocurrió. Además de faenar a sus caballos, a él lo amenazaron de muerte. Y ellos quedan más bravos que nosotros los dueños, que los perdidos. Que ellos quedan más bravos porque de ahí nos quieren matar a nosotros. ¿Eso ocurre con todos? Con todos, porque no es solamente a mí que me han robado, sino... Casos como estos se repiten en otros cantones de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas, El Oro y Los Ríos. En esta última provincia, los dueños de una hacienda neutralizaron a unos delincuentes que iban a robarles, pero ocurrió algo increíble. Está preso el dueño de la propiedad por haber utilizado un arma, está preso por el delito de intento de asesinato y posesión indebida de armas, mientras que los 4 delincuentes están libres. En otra hacienda de la parroquia Los Lojas, en Daule, 4 hombres vestidos de policía sembraron el terror. Casi matan a varias personas por robarles más de $1,000. Lo que va del año acá, ya hay más de 1.500 situaciones de tipo de robo de ganado, delincuencia en el sector rural, ganadero, campesino en general. Por lo expuesto es que algunos ganaderos buscan hacerle un alto a la delincuencia, reforzando las medidas de seguridad en sus haciendas. Naín Montenegro puso un corral de metal, luces y cámaras para tratar de cuidar sus vacas. No es solo el problema con el ganado, con los ganaderos, el problema con agricultores. Se roban bombas, se nos roba, nos asaltan, matan. Quieren violar. Aquí cerca un vecino quisieron violar a las nietas, a las hijas. ¿Y a su amigo? ¿A su vecino? A mi vecino lo asesinaron a inicio de año, a un pilador de arroz. Entonces está complicado el asunto. Y temo de aquí hasta fin de año, por el problema de la pandemia, menos plata, poco trabajo. Yo creo que en diciembre vamos a tener que redoblar las medidas de seguridad. Es lo que viven miles de propietarios de hacienda en el litoral ecuatoriano. Emilio Zamora, TC Televisión.
En otros temas, un hombre fue detenido en la provincia de Cotopaxi, acusado de presunto abuso sexual a una mujer a quien ofreció un trabajo mediante redes sociales. ¿Existirían más víctimas? El detenido citaba a las mujeres en su casa ubicada en Pujilí. Allí, al parecer, las amenazaba y forzaba para que accedan a sus peticiones. Dice que va a trabajar entregando esas tarjetas y que tiene que ser muy obediente, que no tiene que decir nada, que tiene que estar callada y que tiene para que no tenga problemas en su trabajo. En redes sociales ofrecía trabajo a mujeres y cuando acudían a la supuesta entrevista eran abusadas sexualmente. La policía lo capturó tras un operativo. Procede a darle abrazos y a tocar sus partes íntimas. El sujeto de 56 años permanece en el Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro de Cotopaxi. Hasta que se efectúe la audiencia de calificación de flagrancia y sea... Y que la autoridad competente determine en lo que corresponde a derecho. La policía presume que habrían más mujeres abusadas por el sospechoso, por lo que las investigaciones en este caso continúan. Fernando Escurra, TC Televisión. Y en el país, amigos, ser agente metropolitano municipal no demanda de mayores requisitos. Por ejemplo, en el cantón Durán, donde una funcionaria agredió a una mujer con discapacidad. Los aspirantes son sometidos a una prueba psicológica y física. Luego de esto, son enviados a los controles de las zonas comerciales. Aún no existe una explicación clara sobre el maltrato que recibió esta mujer con discapacidad a manos de un agente municipal de Durán. Esto puso en el ojo del huracán a los más de 300 policías metropolitanos con los que cuenta el cantón, quienes cumplen con requisitos poco rigurosos para su ingreso, como presentar su hoja de vida, copia de cédula y que no estén prohibidos de ejercer un cargo público. Incluso los antecedentes penales no resultan un impedimento para ejercer la función. Nosotros hacemos pruebas psicosométricas y pruebas psicológica. También hacemos una pequeña prueba física. Si la persona es discapacitada, también depende de cuánto porcentaje es la discapacidad. De ahí que no cuentan con una escuela de formación para agentes. Se les imparte una inducción previo a estar operativos. Nosotros tenemos una semana preparándolos para decirles lo que deben de hacer y no deben de hacer. La función de ellos es cuidar bienes municipales, en parques, malecones. El Código Orgánico de Organización Territorial es el cuerpo que habilita a los municipios a contar con sus propios agentes civiles, mientras que el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público regula sus funciones. Es decir, cada municipio es el encargado, según su estructura orgánico funcional, de delimitar la forma de ingreso y capacitación de sus miembros civiles de control. Cuando nosotros ingresamos a esta nueva administración, habían siquiera unas 100 vacantes, entonces teníamos que llenar. El año pasado se dio una capacitación de 3 meses a los agentes de control municipal. Se nos reveló que el agente que protagonizó la agresión captada en video trabajaba allí, en el área de servicio de atención ciudadana, donde a diario llegan decenas de habitantes de Durán para realizar algún trámite. Ella ingresa en febrero de este año. Se realizan todas las pruebas, es una persona idónea para el cargo establecido. Una gente que ha cumplido a cabalidad, nunca ha faltado. Entre tanto, el alcalde Dalton Narváez indicó que ingresará a la joven de manera inclusiva a trabajar y le otorgará un terreno para una vivienda. Vanessa Filella, TC Televisión. Pero los excesos de la policía metropolitana no solo son denunciados en Durán. También en Guayaquil se ha evidenciado la agresividad de parte de sus casi 600 agentes, quienes llegan al cargo luego de completar un curso de capacitación. La Policía Metropolitana de Guayaquil no cuenta con los implementos para disuadir, de ser necesario, a los comerciantes informales de la zona regenerada de la ciudad. Son más de 570 uniformados que solo portan chillete de gas y macana. Otros, nada. Los policías metropolitanos deben tener un armamento no letal. Precisamente nos encontramos en el proceso de adquisición de esas armas letales. El proceso ya debió haber estado terminado, pero debido a la situación de la pandemia... ¿Armas no letales? Armas no letales, exactamente. ¿Cuáles, por ejemplo? Son armas que disparan gas pimienta. Son 341 armas no letales con una inversión de $232,562. Esto incluye el entrenamiento para 60 personas y el mantenimiento preventivo reparativo. La misión de los metropolitanos tiene un objetivo: contribuir con el ordenamiento de la ciudad a fin de crear las condiciones necesarias para generar bienestar y hacer cumplir las ordenanzas.
pero en algunas ocasiones su personal ha sido cuestionado por el uso extremo de la fuerza y maltrato a los vendedores. El abuso no viene de parte del metropolitano. El metropolitano actúa en base a lo que actúa el comerciante, porque hay comerciantes que ellos quieren tomarse la calle, porque el metropolitano quiere hacerse respetar de cualquier manera y se excede en la forma de actuar. A diario los agentes deben lidiar con extranjeros que no respetan las ordenanzas municipales. Los vendedores venezolanos, porque ellos tienen otra cultura, tienen otra idiosincrasia y otra forma de actuar. Entonces, eso nos obliga a nosotros a emplearnos de una manera diferente a la cual lo hacemos con nuestros vendedores nacionales. Los bachilleres que desean pertenecer a la institución deben tener 18 años y medir 1,75 m, así como someterse a la preparación que exige el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Guayaquil para cumplir con esta responsabilidad. Mauricio Ceballos, TC Televisión. Amigos, el Consejo Nacional Electoral aprobó el reglamento para el uso del sistema informático que procesará los resultados en los próximos comicios, negará el acceso a usuarios particulares y no permitirá el ingreso de actas de escrutinio sin la firma de responsabilidad. Sistema Electoral de Transmisión y Publicación de Actas y Resultados, SEPAR. Así denominó el CNE a todo el mecanismo que se montará el 7 de febrero para el procesamiento de datos. El Pleno aprobó pasadas las 22 horas de este lunes el reglamento bajo el cual funcionará el sistema. Limita la posibilidad de la creación de usuarios y esto podrá darse solamente con autorización superior. Pero hay otros cambios. Limita la posibilidad de imprimir actas de reconteo que pudieran ser reutilizadas en un momento dado a interés o conveniencia de los miembros de una junta provincial electoral. Hay mejoras también en cuanto a la publicación de resultados y la posibilidad que tienen los ciudadanos de seguir el conteo de votos. A esto se suman las medidas que la autoridad electoral ha definido en cuanto a la bioseguridad para el día de los comicios. Días atrás se informó que para registrar su voto, los ciudadanos deberán llevar su propio esfero. Y para evitar aglomeraciones se han tomado otras medidas. Sabemos que fuera de los recintos electorales se acostumbran las ventas ambulantes en el día del proceso. Y eso ya no podrá ser posible. Este tema ha sido también motivo de discrepancias entre los vocales. Debo creer que la presidenta y los consejeros de mayoría son los que están trabajando en estos campos. Las medidas de bioseguridad se trabajan con el apoyo del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. Karen Haro, TC Televisión. TC se reinventa para darles lo mejor, por eso les compartimos cómo nos sentimos, las novedades que se vienen y lo agradecidos que estamos con ustedes por ser parte de nuestra familia. Soy la montaña, la playa, la selva. Soy mi bandera, mi tierra, mi lengua. Nos renovamos junto a ustedes, más recursivos y versátiles que nunca en nuestro contenido y con la misma alegría, emoción y pasión de hace 51 años. Esta canción, esta campaña, que va a tener algunas etapas, va a darle ese aire y ese aliento que el Ecuador necesita. TC ha sido una fuente inagotable de crecimiento profesional en esta noble tarea de contar diariamente la historia del país y del mundo. Estamos haciéndolo bien. Yo soy un agradecido de la gente que sigue prendiendo la televisión, sigue chequeando noticias, los contenidos, lo que está ocurriendo en deportes, lo que tenemos que ofrecer para que la gente se divierta y que seamos parte, por más trillado que suene, de esa familia ecuatoriana. Eso es un agradecimiento eterno. Podemos ser diferentes, pero lo que nos une y tenemos en común es ese amor por la familia, esas ganas de salir adelante y el deseo de dar siempre lo mejor. Por eso nos reinventamos, porque TC somos todos. TC va conmigo. TC somos todos. TC. Parte de TC significa pasión y entrega. Significa la más grande audiencia del país y por tal motivo, responsabilidad y compromiso con ustedes. TC es compartir con una familia unida, guiada por el objetivo común de servir a la comunidad. Y eso es lo que nos impulsa día a día a seguir siendo los mejores. TC Televisión es un viejo tronco de mangle que no se cae por nada, que a veces le dan palo, lo golpean, lo raspan por ahí, pero sigue firme, sigue tranquilo.
Es increíble cómo no se desvanece la imagen de quienes hacemos todo esto, de lo que hemos logrado implementar y afianzarnos. Y en 50 años, seguir como estamos es algo que nos llena muchísimo orgullo. Un Ecuador viviendo las mismas sensaciones a través de su pantalla, TC Televisión. Los que estamos aquí en TC Televisión, realmente somos personas que estamos cerca a la gente, estamos con la gente, con ellos, estamos al lado, compartimos, nos sentimos parte de ellos. Por eso es que entramos a sus hogares y cuando nosotros entramos a los hogares de la gran teleaudiencia, pues nos sentimos uno más en su casa, en esa casa del ecuatoriano. Definitivamente qué hermoso y qué orgullo formar parte de esta gran familia. Y aquí estamos, Carlos y Cari, ¿verdad? Sirviendo, comprometidos, como siempre, trabajando con muchísima responsabilidad, porque ustedes, amigos televidentes, se lo merecen. Efectivamente, así es, mi querida Saskia, nos encantó el video. Resume el espíritu verdadero de TC, nuestra gran familia. Definitivamente TC somos todos. El noticiero La Verdad de la Noticia. Buenas tardes, buenas noches. Como tú soy.